sobre el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Pues ya estamos aquí, estamos, ya había comprometido al doctor Eduardo Calixto, porque quedaron muchas preguntas en el aire y queríamos aterrizarlo, porque seguramente en el anterior programa nos mencionó algo muy interesante. Decía que no nos enseñan a amar, pero ¿quién nos enseña a desenamorarnos, no? En esta ruptura, en esta fase donde se atraviesan situaciones tan difíciles. Y justamente una de las preguntas que nos hacían era, doctor, antes que nada, pues gracias por aceptar esta invitación. Dice, ¿qué recomendarías? Me voy directo para no perder tiempo, porque si no, en el programa anterior nos ganó el tiempo y hay muchas preguntas. Dice, ¿qué recomendaciones se le podrían hacer a los alumnos que viven el desamor? Primero decirles que este proceso es necesario en la vida. Okay. Y es algo que parece una contradicción muy grande. Si lo menciono independientemente de la edad, puede ser desde un muchachito de 15 a una persona de 20, un profesor de 30 que también se enamoran, ¿no? O personas de 40, 50, 60 años. El cerebro no va a perder la capacidad de enamorarse, okay, aunque la expresión de los cariños sí va disminuyendo. Pero tengo que decir claramente que lo primero… Fíjense nada más la contradicción, la contrariedad de del mensaje. Uno, es tan necesario como aprender a multiplicar, hacer un despeje, el saberse desenamorar. ¿Por qué? Porque alguien me va a decir, es que ¿cómo creemos que se truena a alguien, a la pareja? ¿Sabes qué? Imagínate, tentativamente, ya no te quiero. Y la otra así de, o el otro, ¿cómo? ¿Cómo puedes irte de mi lado si tú y yo tenemos que estar juntos toda la vida? Por estadística, el 80% de las personas, es decir, 8 de cada 10 personas en tu vida son transitorias. Esto es increíble. Si nada más lo piensas por un momento, es voy a conocer una persona, la voy a querer, y la probabilidad de que se vaya es altísima. ¿Por qué creo que es mía? Uno. Dos. Te enseñan a que, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Y empezamos a llorar. Ah, no, pues yo tampoco. Ese es un reflejo, ¿eh? Cuando le dices a alguien, ya no te quiero, pues yo tampoco. Y entonces, ¿por qué estábamos juntos? Entonces, fíjense nada más este proceso. Hay que entenderlo de esta manera. Es, ¿me puedes dar una explicación por la cual ya no me quieres? Y te la van a dar. Pues, no eres tan inteligente. Pues, pero acéptala. Y si no te la dan, tienes que hacer y darte una explicación tú, porque de otra manera este proceso va a estar dando vueltas en el cerebro y va a ser demasiado doloroso. ¿Hacia dónde va este juego intelectual? Que la gran mayoría de las veces pensamos que pelearnos es la forma como hay que terminar. Entonces imagínate a Raúl y a María, por poner un ejemplo, decirle, María, fíjate que he pensado, pero termina tu cena, he pensado que ya no somos felices juntos. Y María comiendo la sopa, ¿no? Así de, ajá. Y que estamos peleando mucho y que ya no te quiero como antes. Y María, qué bueno que lo mencionas, Raúl, porque yo tampoco pienso ya en ti como antes lo hacía. ¿Qué te parece si terminamos como buenos amigos? Yo te regreso tu colección de los Beatles y tu PlayStation, ¿no? Y tú me regresas mis suéteres y todos los regalos que yo te di. María, por supuesto. Y si un día tú te llegas a casar y me invitas, voy a tu boda y hasta te regalo algo. Bueno, cualquier persona en este momento va a decir, ¿de qué está hablando este infeliz? O sea, ¿quién truena así? ¿Cómo debes de terminar? ¿Cómo te dicen socialmente que termines? Aviéntale sus cosas, berrea, rómpele los discos, rompe las fotos, mándale un mensaje y hazte boyerista de tu desgracia. ¿Cómo? Ahora con las redes sociales, llorando, déjame entrar con tu perfil a su face, porque como ya me borró a mí, y entonces te metes y dices, claro, ya anda con el gordo ese, fíjate, Y cuando me había dicho que no había nada entre ellos, ¿por qué sigues buscando a una persona que se supone que ya no te quería? Yo nada más quiero mandarles, tercer punto, un mensaje importante. ¿Por qué quieres estar con alguien que no quiere estar contigo? Pregúntate eso y respóndelo. Y finalmente quiero
como mensaje para todos aquellos, después de la ruptura viene el mejor momento de tu vida. No esperes que otra persona sea tu felicidad, eres tú. Y por lo tanto, agradece con dignidad el que haya estado en tu vida. Gracias por enseñarme a no ser como tú querías que yo fuera y a ser una mejor persona después de ti. ¿Saben qué es lo más hermoso como venganza en el desamor? Uh-huh. Es ser feliz después del ex. Y eso es maravilloso. Cuando alguien te ve y te dice, ahí está tu ex, los varones sacamos el pecho así de, ¿dónde? ¿No? Y las mujeres sacan la pompa, así de, ¿en dónde está? O sea, eso es natural y ya se demostró en experimentos. Sí, sí. Cuando una mujer está haciendo ejercicio y le dicen, te están viendo atrás, aquí hay un vidrio, pero hay atrás 25 hombres, la mujer se contornea más, ¿no? Y los varones sacamos más el pecho, somos varones alfa, somos dominantes. En ese contexto yo nada más les digo, es un proceso del que debes de aprender, debes de aceptarlo y decir gracias porque viene lo mejor de mi vida después de ti. Bien, doctor, hay más comentarios. Aquí supongo que es una aclaración porque me dice 500 a 600 nanogramos de dopamina en el orgasmo, los jóvenes se vuelven adictos a sexo, pornografía, masturbación, claro, etcétera. Dice, los jóvenes se están autolesionando por el sentimiento del desamor. No, quiero entender que es pregunta desde el profesor José. Los jóvenes se están autolesionando por el sentimiento del desamor. Hay una parte, sí, claro. A ver, lo que voy a decir también va a sonar muy fuerte. Alguien dice, ¿quién se lesiona para sentir bonito? ¿No? Entonces, si yo le digo, pues eso es normal en el cerebro, ¿no? Discúlpeme, entonces es masoquista el cerebro. Respuesta, sí. Y se queda uno pensando, no le creo, doctor, a ver, explíqueme. Le voy a decir, entre más dolor, entre más sensación de que el mundo no me entiende, el cerebro libera endorfina para tratar de calmarnos. No estamos solos, ¿eh? Nos tenemos a nosotros solitos. Ya sé que no me cree, le voy a poner un ejemplo característico. Si usted come picante, el chile tiene capsaicina y la capsaicina genera dolor en la lengua. Y uno dice, ¿y eso qué? Entre más dolor, más endorfina, más te gusta el chile. Entonces estamos llorando. ¿Qué tal está el pozole? Buenísimo, ¿eh? ¿Te sirvo más? No sirve más. Estar enchilados de esa magnitud hace que comamos más, perdemos la saciedad. Y comemos 25% más estando enchilados que comer sin chile. Entonces, esto conlleva que las endorfinas nos hacen sentir placer. Y en realidad lo que estamos sintiendo es el placer después del dolor que tuvimos. Por eso cuando lloramos, no hay una emoción que gaste más energía que el llanto. Llorar nos gasta 25% más energía, más consumo de glucosa y más consumo de oxígeno. Por eso cuando lloramos, hacemos esta respiración que es profunda y rápida. Pero cuando una persona llora y no hace eso, entonces nos está engañando. Un cerebro normal no puede llorar más de 10 minutos, se autolimita por este proceso. Por eso lloramos, ¡ah!, berreamos, nos arrancamos las vestiduras y al minuto 8 o 9, ¿cómo te sientes? Ya mejor. Nos esperamos tantito y volvemos a llorar. Ese proceso es natural. Si uno lo entiende, una persona que está en desamor está llorando paradójicamente para liberarse endorfinas y tranquilizarse. Este proceso natural que lo vemos en la vida nos lleva a entender varias cosas. Pero el mensaje final es, llora, ándale. Porque si tú le dices a alguien no llores, está en contranatura. Llórale, y llórale, pero mira, aquí hay un hombro, ¿eh? Y si te acá hay otro, Lo abrazas, libera oxitocina, libera endorfinas, vas a hacer un apego muy importante. Por eso, en el desamor, el contexto social es muy importante, el tejido social es fundamental. Una persona no es lo mismo su recuperación en los siguientes 30, 40 días solo que estando con amigos acompañado. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que les decimos, porque luego le dices, fíjate nada más el mensaje que mandamos y eso es terrible. Y se los digo con mucho cuidado. Cuando alguien le dice, ay, ¿por qué lloras? Pues es que ya no es mi novio, me dejó. El mensaje es este, pues es un imbécil. Es un idiota, no supo ver a la mujer que eras. O eres, es una tonta, ve. ¿Qué partidazo dejó ir? Ve el mensaje que estamos diciendo. ¿Tienes tan baja autoestima que solamente te puedes relacionar con imbéciles? ¿No vales nada? ¿Que solamente puedes salir con tontos? Y eres un imbécil, ¿no? Sí, cierto. Porque ve con quién te enamoraste.
Eso no se dice. Le tienes que decir, aprende de tu experiencia, aprovecha esto porque vas a crecer y lo mejor de la vida viene. No podemos decirle al cerebro, desenamórate rápido, sino que aprende de esta experiencia lo mejor posible. Perfecto. Doctor, más preguntas, vamos a avanzar. Dice, ¿qué de cierto que los principales órganos generadores de adrenalina continúan trabajando a nivel infantil? Porque la conexión con el cerebro no registra este periodo de desarrollo llamado adolescencia. En parte tiene razón, pero en otra parte la conexión neuronal contrarresta este tipo de cosas. Por eso la adolescencia es un problema muy serio, porque quieren seguir teniendo la adrenalina de antes con mayor fuerza, sin darse cuenta que el proceso ha cambiado y su fuerza es más fuerte, y su consumo metabólico y el metabolismo es más rápido. Por eso un adolescente tiene muchos problemas porque no duerme bien, ¿no? Le cuesta trabajo cansarse y come de más. Y es en la etapa en donde viene el desarrollo y estos cambios hormonales pueden llegar a jugarle una, digamos, un proceso negativo al cerebro. Lo recomendable en estos casos, ¿sí?, es explicarle siempre por qué está pasando lo que está pasando. Hay que explicarle por qué los caracteres sexuales secundarios aparecen. Hay que explicarle que es normal que se sienta atraído por alguien, independientemente del sexo. Y hay que explicarle que las emociones siempre van a estar en la vida. Quiero decirles a todos que una emoción siempre amplifica la atención y el conocimiento. Entre más emoción existe, más, digamos, aprendemos de las cosas. Sin emoción no aprendemos. Perfecto. Gaby, de la técnica 32, ¿el desamor tiene correlación con el duelo? Sí, por supuesto. Es una forma de aprendizaje del duelo. Cuando aprendemos que nos estamos separando de algo, es importante en la vida. Somos la única especie que lloramos cuando alguien se nos va. O sea, si bien lloran los perros, lloran los gatos, ¿no? Las ratas lloran. La connotación de nosotros es entender que la vida tiene un límite y que sabemos que hay un final. Eso no lo tiene ninguna otra especie más que nosotros como humanos. Profesor Genaro, de la técnica 40, ¿es posible la congruencia entre lo racional y lo emocional o es solo un mito? No, bueno, si le damos una explicación, ya no es un mito. Lo que sí es que no le podemos decir a alguien que esté totalmente emocionado, sea inteligente. No, bueno, ¿qué le estoy diciendo? O sea, sí y no. Sí, pero no. Lo que le tengo que decir es, explícate bien las cosas, aprende de lo emocional, lo bueno y lo malo, y no tomes las decisiones que vas a tomar estando en la emoción. Eso es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque entre más emocionado estemos, menos capacidad lógica para tomar una buena decisión. La dopamina nos pone tontitos, y igual nos pone tontitos cuando estamos felices que cuando estamos tristes. Y entonces decimos, no, y este es un ejemplo característico, pues lárgate, pues vete, pues me llevo el coche, pues llévatelo. Sale 20 minutos después, y el coche, pues se lo llevó, pues tú se lo regalaste. No, espérate, le dije que se lo llevara. Ah, no, ahorita estás racionalizando. Decir las cosas emocionado es la peor etapa, por lo tanto la peor decisión es esa, engancharse con la emoción. Lo que voy a decir es muy fuerte, porque va en contra de lo que hemos aprendido. No hay inteligencia emocional, es una mala traducción. Una persona que es inteligente sabe que la emoción no le gana y se tiene que esperar. ¡Pero contéstame! No, te contesto mañana, porque hoy te voy a decir cosas que mañana voy a arrepentir. Así que mejor platicamos mañana. Ya me enteré del problema, estoy enojado o estoy triste. Dame 24 horas. Ya lo habíamos dicho en el programa anterior, 75% de mis decisiones son emocionales. Por favor, no tomemos decisiones en el momento. Si realmente vale la pena la decisión. Si no, pues siga usted yéndole al equipo que va y sufriendo las cosas que a veces hacemos, sabiendo que tenemos que aprender eso. Sigo, doctor, porque hay muchas preguntas. Doctor, ¿el desamor influye para que una persona pues tome una decisión como quizá llegado el momento del suicidio? Sí. Nos pregunta Yolanda de la técnica 5, perdón. Y por supuesto, nos hace también llegar su felicitación, doctor. Gracias. Por sus aportaciones para entender este y otros temas. Bueno, tengo que decir con mucho cuidado, el suicidio es parte de un proceso depresivo, no es espontáneo. O sea, no es que yo hoy quiero cambiar mi vida ni quiero terminarla hoy, no. Ya viene cabildándose. Pero tengo que decir algo muy importante. En los últimos 3 años ha crecido la depresión y el suicidio en un 275%. Eso nos debe de llamar la atención a nuestros jóvenes. No es nada más aventarles el regaño, sino explicarle por qué, pero también darle alternativas. Eso es de verdad, un incentivo para nosotros. ¿Sí lo va a regañar? ¿Sí le va a poner límites? ¿Sí le va a decir que no? Pero dele soluciones. Mira, en mi opinión, haz esto.
les había comentado, entre las 7 y 8 de la noche, tome a su adolescente, esto recomiéndenselo a los papás. Hijo, ¿qué tienes? ¿Qué piensas? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué sientes? Si uno le hace este acercamiento a los jóvenes, y el joven, hablándole en primera persona, yo como tu papá considero que esto no está bien, pero ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te gustaría que yo hiciera? ¿Qué podemos hacer mejor? Si esto lo hacemos, de principio, tal vez él diga, no, déjame a mí, yo lo resuelvo. No, vamos a irlo haciendo. Si esto nos tardamos 28 días en estarlo repitiendo, se los puedo asegurar, no hay cerebro que no adapte este proceso y te diga, papá, me siento mal, me siento triste, ayúdame. Tarde o temprano va a aparecer ese proceso, si realmente está en él. Y entonces el ejemplo sale de la casa. Sin los papás, los profesores, no podemos hacer mucho. Y luego nos los dejan a nosotros, dice, usted como profesor, no, espéreme, yo ayudo, pero realmente quien me tiene que dar todo el contexto son los papás. Así que demos esa fortaleza desde la casa. La familia influye para el reconocimiento de las emociones, es una. Y dice, sí. ¿Qué sugerencia le podría dar, hablando de esto precisamente, a los padres para el manejo de las emociones de los jóvenes? Ya nos sí, habló un poquito. Mucho contacto. Aquí tenemos un problema muy serio. Cuando una persona quiere establecer un mejor vínculo con el otro, es a través de qué, del contacto. Se forma el vínculo. Si yo a alguien lo toco del hombro, no, fíjate que sí, vas a estar bien, no te preocupes. Ese contactito que uno cree que no influye, no, sí influye demasiado, porque generas oxitocina. Y entonces en tu cerebro vas a decir, oye, si tienes un problema, yo también te puedo ayudar. Nos hacemos empáticos, nos hacemos vínculos biológicos, no nada más es social, no nada más es psicológico, es real el vínculo que hacemos. Por eso un profesor que toca a sus alumnos desde la buena salud mental, establece un gran vínculo. Y entonces dice el profe, tiene un problema, y hasta se siente uno triste cuando el profe anda tristón. Profe, ¿qué tiene? ¿Lo apoyamos? Déjenme les digo, muchachos, y eso ayuda mucho, que cuando el profesor no toca a alguien, cuando no se saluda, por eso dejarse acercar en el buen sentido social puede ayudar mucho a crear vínculos. Ahora, no estoy diciendo que generemos que todos nuestros alumnos sean nuestros amigos, sino que este proceso, si lo vamos abriendo, sí puede ayudar muchísimo la interacción. Y esto, pues, evidentemente nos ayudará, ustedes se darán cuenta cómo los alumnos se acercan y les dicen, oiga, profe, cuando usted se enamoró, y hasta a veces así como que, ey, a ver, ¿qué? No, a ver, profe, ¿cómo le hizo usted, no? Este tipo de cosas, si lo sabemos manejar, ayuda mucho. Y el mismo alumno se va a dar cuenta que esto del amor y el desamor nos ayuda a entenderlo para mejorar muchas cosas. Pues vamos ya a la última sí. ronda, doctor. Dice, ¿por qué en el desamor, perdón, se presenta sí. la violencia o incluso autoagresión? No, bueno, ahí sí estamos hablando de una patología, eso no debe pasar. No se puede justificar ningún tipo de violencia. Déjeme decirle, entre los 8 y 12 años de edad es cuando el cerebro aprende la violencia y la repite en las siguientes etapas. Es un proceso crítico. Hay una etapa de nuestro cerebro que se conecta en esa edad. Y una estructura que se llama giro del cíngulo, el que interpreta emociones. Cuando alguien me hace así los ojos o desaprueba, yo lo estoy interpretando en menos de 400 milisegundos. Mi cerebro dice, no está de acuerdo conmigo. Como también alguien que me está moviendo la cabeza y me hace una buena señal, me dice, sí, está de acuerdo conmigo. Eso el giro del cíngulo lo interpreta. Pero si yo veo llorar a alguien, el mismo giro del cíngulo lo reconoce. Nadie con buena salud mental se puede estar riendo de alguien que está llorando. Tenemos neuronas en espejo que ubican eso y entonces yo no te puedes reír de esa persona. Esto que estoy diciendo, si un niño de entre 8 y 12 años de edad, que son los que más o menos nos están tocando, ve en su casa violencia, agresión, abandono, de adulto va a repetir muchos de sus ciclos. Por eso hay que ver qué está pasando en la casa, hay que romper ese ciclo, hay que explicárselo para que no lo vuelva a hacer de adulto. Por eso luego le dicen, es que eres igual a tu papá, ¿por qué habría de repetir otro patrón que no tenía? En consecuencia, estamos hablando de patologías. Si esto nos alcanza o estamos haciendo o lesionando a terceras personas, mi recomendación es vaya con un profesional, ayúdese para que ayude que además este proceso no se haga tan largo. Profesor, doctor, nos dicen aquí
Los ojos de mi princesa es un libro, no sé si lo conozca, ¿y qué no, piensa de ese libro? No lo conozco, no lo he leído, ojalá lo hubiera. ¿Qué piensa de este libro? Perdón, okay. Sí. Y básicamente cerraremos con esta que dice, si hay una, así como hay adicción a ciertas sustancias, ¿también puede haber adicción a una persona? Sí, por supuesto. Malintencionadamente sí, podemos ser coadictos y hacemos tantos errores cuando nos damos cuenta que este proceso no valía la pena, sí. Si llegamos a hacer adicción, sí podemos hacer, y eso no es normal, y aunque sea frecuente, entonces nos estamos dando cuenta que lo hacemos con todas las personas que nos enlazamos. Así que, mensaje, no dejen que eso pase mucho tiempo, con muchas personas ni por mucho tiempo. Poniéndonos más serio, dice, sí. ¿Podemos canalizar a alumnos que presentan desamor a la institución donde usted trabaja? Es una. Sí. ¿Es normal que los alumnos se enamoren rápidamente, sí, se desenamoren y vuelvan a enamorarse? Refiriéndose, sí, a jóvenes que tienen muchas novias, ¿no? Y sí, también, como maestros, ¿cómo nos manejamos cuando si una niña, no sé, a través de las redes se presenta fotos o otras, sí, imágenes en el noviazgo y posteriormente terminan con el novio y estas fotos se suben a la red? Es un problema tan común. Voy de la última a la primera. Sí, desafortunadamente es tan común, no es normal. Todo mundo tenemos que apoyar la desaprobación y decir que eso está mal, denunciándolo. Primer punto. Uh-huh. Segundo punto, si nos desenamoramos y nos enamoramos rápidamente, también lo aprendemos en casa, así que pues habrá que tener mucho respeto, porque luego mandamos a hablar a los papás y la mamá viene con uno y luego viene con otro, y así decimos, bueno, ¿a qué habría que hacer ese análisis? Pero sí le tendría yo que decir que, siendo respetuosos, mientras no se trastoque a terceras personas, decir, bueno, pues así es esto. Nada más te diré que ten mucho cuidado y vive tu sexualidad con responsabilidad. Y en el Instituto Nacional de Psiquiatría podemos atender a pacientes, pero después de los 16 años. Antes de los 16 años está el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, en el área de hospitales, en donde también se pueden atender estos casos. Doctor, ya sabe que el tiempo vuela. Sí. ¿Dónde podemos, la gente que nos hace el favor de ver este programa, dónde podrían entrar en contacto, seguirlo, estar al pendiente de sus trabajos? ¿Dónde podemos localizar? Yo les recomiendo mucho, yo estoy e interactúo mucho en la red social, en Twitter. Yo estoy como @ecalixto, y todos los martes pongo una sesión que se llama Neurotweets. Es como una clase de neurociencias a través de 140 caracteres. Les platico qué hace el cerebro en el desamor, en el amor, pero en patologías, en otro tipo de cosas. Contesto todo entre las 8 y 9 de la noche. Es una, yo le llamo la comunidad de los Neurotweets. Estamos constantemente interactuando. @ecalixto, y ahí pongo dónde voy a estar, en qué medio de comunicación o qué cursos voy a dar, todo por el Twitter @ecalixto. Perfecto, doctor. ¿Algún mensaje final que quisiera hacerle llegar a toda la comunidad de chicos de los más de 100 planteles que nos ven, a toda la gente que nos hace favor de estar escuchando y viendo esta transmisión, a la gente que nos acompaña en este día? ¿Algún mensaje final, doctor? Yo les diría que el amor hay que vivirlo. Hay que tener la experiencia, hay que sentirse amado, es una de los privilegios que tenemos como cerebros humanos. Hay que manifestarlo con muchísima responsabilidad, hay que saberle decirle te quiero a alguien, como saber el significado de te amo, pero lo más importante, vivir la experiencia y vivir el desamor como debe vivirse, de una manera natural, de aprendizaje, y ser agradecidos con las personas que estuvieron en nuestra vida, y sabiendo que tarde o temprano vamos a encontrar realmente a esa persona que realmente nos quiera, y que el amor es una decisión. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, gracias. Ha sido un gusto compartir este espacio, cavilar en este día, y por supuesto, bueno, pues estamos llegando al final de este programa, no sin antes por agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras, a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez, yo me quedo aquí cavilando con el doctor, sigan con la programación de DGES TV, porque DGES TV, te ve aprendiendo.